O doctor, no, yo no. O doctor. ¿Cómo un tiñeo médico? Hay que morrendo. Tengo un problema aquí, hombre. Tengo un problema, menos mal que un problema. Muy buenas, doctor Bellis. Hombre, señor Risardo, canto tempo, hombre. Sí, ¿qué hombre. Tal, cómo andes? Venimos indo, venimos indo. Pues sentéis luego, por favor. Muchas gracias, hombre. Bueno, pues cuénteme, qué lle doy luego, a ver. Pues mire, doctor, doer, sí. Doer... Sí. O que sí doer, sí. No es que me doy a nada. Es lo que ve, señor, doy nada. Bueno, me caso me da así un poquillo de apuro contar, yo, como yo voy a decir, igual. A ver, en confianza, bien. Yo aquí donde me ve... Sí. Yo antes a miña señora yo siempre estuve contenta, ¿no sabe? Yo, bueno, habrá que preguntar yo a ella. Yo todos los días, ¿no sabe? Facía yo amor, ya ahora... Yo voy a decir, yo noté un baixón usano, notas, ¿no sabe? Yo noté una falta de rendimiento... ¿Cómo yo voy a decir yo ahora? Yo ahora mismo en este momento de miña vida... A miña barriga es como un árbol en un cementerio. ¿Cómo...? ¿Qué quiere decir con caso de barriga como un árbol en el cementerio? No sé. Veño ya a decir eu que pro único que sirve para dar sombra a un muerto. Bueno, me, xa, hombre, para que vamos a ver. Usted ahora ya tiene una edad que... Por cierto, ¿cuántos años tiene? Tengo 87, no me parece, ¿eh? Claro, no parece, pero vamos a ver, 87 años son muchos años. Hay que ir conformando con llegar a la tir salud. Es hora de dejarse de esas cosas, que ya no son edad para andar con esas cosas. Se emparracha, hay que conformar, bueno, no se queda conformar, otro remedio. Pero ahora, yo veo la televisión, yo veo que hay cosas, no sabe. Yo quiero estar contento, sí, veo un dos, a ver si me botan a mouse, me claro, ayuda, mira. No sé, con algo. Hay cosas, pero... Entende. Vamos a ver, usted, ¿con qué frecuencia practican o acto? Usted ya su señora. ¿Que con qué frecuencia lleve a su señora? O mejor últimamente vendo, veño yo haciendo una vez por semana. ¡Carallo! ¿Una vez por semana? Es lo que era todos los días, ¿oh? Con 87 años digo yo que se va normal. No, no. ¡Hombre! Momentiño que no me deixó usted acabar de falar. Hello. Quería decir que ahora veño yo haciendo una vez por Semana Santa y otra vez por Navidad. Ah, bueno, claro. Ey. Se cambia mucho el tema ahí, claro. Espera, entonces... Yo quería si usted me diera, yo quiero estar contenta, ¿no sabes? Ya, ya, ya entiendo. Quiero estar contenta, vale. Porque ahora las mujeres también tolearon muchísimo, se cada marcha con otro. Sí, puede ser. O no estar bien atendido. Puede ser. Bueno, mire, ya su señora entonces, ¿cuántos años tienen? Casa somos de un tiempo, le voy a unos días, no llega un mes. O sea, también andan los 87 años. Sí, efectivamente. Claro, es que eres de la contenta, acuerdo yo ahora de la contenta. No, claro, tú siempre yo quiero seguir teniendo, que a mi mujer bueno. Quiero yo mucho. En fin, vamos a ver. Aparte de eso, ¿alguna cosa más? No. ¿Recetas, pastillas? O... Nada, no, el resto estupendamente. El resto va bien. Bueno, muy bien. Pues mire, para tener contenta a su señora, vaya aquí este tratamiento. Esto va a ir estupendo, se verá. Va a estar a su señora todo el día contenta, feliz, alegre, esto es una maravilla. Esto es propio, pues se verá. Pero, y, esto no entra por lo seguro, cuidado. No entra por lo seguro, no, vaya hasta por que paga la parte. Bueno. Tome, mire ahí. ¿Pero qué me da usted aquí, doctor? ¿Qué clase de receta? No, pare, mire, esto ya es una receta, mire. Este es una lista. Ah. De películas, de pajares exceso. Ah, carajo. Dale, leva ya a su señora, poñeña, se verá que contenta está de risa. Porque ahora con 87 años que yo voy a andar dando viajes o otra cosa. No merece pena, no, me que la hora de festa no creo que tenga moita. Sí, tome. Señor, ¿eh? Usted es un genio, hombre. Ya sé, hombre. Sí, señor. ¿Qué canto le debo luego? ¿Qué le debo luego? Pues, espera, que miramos aquí, vamos a ver si un día se haga consulta, a recetas o iba, tal, 200 euros todo. Carajo, ¿cómo sube todo? Subió a mi vida esta casa. No sé si me chejará. La salud no se puede escatimar. Oh. Se no chejan, que ayer el fuera, no se preocupe. Tome, leve todo. Muy bien. Pues se quedamos así. Bueno, ¿me cuándo tengo que volver luego por aquí? Pues... ¿Cuándo tengo otros 200 en una cartera? Vuelvo, se mira. Ah, está bien, está bien. Bueno, pues hola, hombre, muchas gracias. Nada, señor Risardo, que me ve. Otro día. Venga, hasta luego, niño. Dios. Oye, el saludo sí. Más a la señora que se ha estado, porque no lo veis. Será saludado, hombre, de su parte. Hala. Hala. Doctor Bellino, paciente. Bueno, señoras y señores, llegó el momento de la verdad.